Hola de vuelta, mis cracks. En el cierre de la gira preparatoria para los Juegos Olímpicos, la selección argentina sub-23 no pudo con México y cayó derrotada por 2-0 en Puebla. Así, los de Javier Mascherano terminaron con una victoria y una derrota en los dos partidos. Es por eso que aquí en el canal les presento el 3 doritos después de México ante la Argentina. El día de ayer derrotamos a los mexicanitos por un marcador de 4-2. Ahora falta jugar la vuelta y de ahí el global, donde no tengo ninguna duda que Argentina se llevará el triunfo, ya que México, hay que ser sinceros, México no existe ni siquiera para esta sub-23, solo un milagro. ¿Ayudaría a México? ¡Gol! ¡Gol de México! Le pegó de afuera del área al Ciaga, 17 del complemento. ¡México 2! ¿Cómo tres? Mucha pasividad de Argentina para marcar. Retroceso lento. El cambio de ataque por parte del conjunto mexicano. Encontró a Arciaga con mucha libertad para conducir. No le salió nunca Vega. Le dio el remate fuerte al primer palo. Eligió el número 20 de México. Viene la contra. 1, 2, 3, 4 contra 3. Argentina lo puede liquidar México. La pelota la tiene Fierro. Fierro para Arciaga. ¡Gol! ¡Gol de México! Por el sector derecho, Arciaga la cruzó. México gana, gusta y golea. Papelón de la selección argentina. 48, México 3, Argentina 5. Hace minutos nada más anticipamos que si México aceleraba podía encontrar el tercer tanto del partido. Y eso es lo que hizo el seleccionado mexicano. Acelerar con superioridad numérica para atacar otra vez por el sector derecho. Quedó Arciaga con un remate cruzado, fuerte, a media altura. No pudo hacer nada Jakovic para tapar ese remate. México encuentra el tercer tanto del partido y le baja el martillo al encuentro. Una vergüenza lo de Argentina, el nivel de juego que ha presentado en el día de hoy. Y muy preocupante lo del seleccionado de Argentina. A 120 días de que comience los Juegos Olímpicos, el gran torneo que va a tener el Sub-23 en este año. México lo ganó bien, con claridad, con contundencia. Pero lo preocupante es que Argentina no muestra carácter ni tampoco rebeldía futbolística. Abrazo grande, Valen, será hasta el próximo. Abrazo grande para Nahuel Chinuri, para todos los fanáticos de verdad. El agradecimiento por la compañía. Ha ganado México, 3-0, será hasta la próxima. El reloj avanzó y la selección argentina no encontró la manera de vulnerar a un equipo mexicano que se plantó de manera firme y estaba decidido a no recibir goles en contra. Para colmo, de contra, Arciaga sentenció las cosas a los 47 minutos y el resultado quedó en 3-0 en favor de los locales.